Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz lunes para todos. Estamos comenzando ya una nueva edición de nuestro programa. Vamos a hablar hoy acerca de varices y cómo hacemos para prevenirlas y algunos tips para aliviar las molestias que ocasionan las denominadas varices. Vamos a estar hablando con la doctora Tania Contreras, ella es flebóloga, en un ratito nada más. Vamos a hablar de enfermedades respiratorias. Vamos a recibir la presencia del doctor Fernando Chinelli, él es jefe del servicio de epidemiología del Hospital Llano. Vamos a hablar de cuáles son las patologías más comunes y sobre todo recordar las medidas de precaución. Lavarse las manos, alcohol en gel es una de ellas y también el calendario de vacunación. En minutos nada más. Te vamos a anticipar un nuevo ciclo de conciertos en el Teatro de la Ciudad. Estamos hablando del ciclo de acústicos en la ciudad. Todo esto en el programa de hoy. Comenzamos y lo hacemos como cada lunes con el doctor Gumersindo Meiriño Fernández. Esta es la semilla de la semana. ¿Qué tal, amigos de la semilla de la semana? Estamos aquí en el Robledal o la Carballeira en gallego de Casledo, al lado del río de los Osos, en Galicia, España. Árboles que tienen raíces profundas y que miran al cielo con sus hojas ahora florecidas en el verano. Y vamos a seguir reflexionando sobre lo que decíamos la semana pasada. Cuidamos mucho el auto, la casa, la ropa, lo externo. Pedíamos revisar lo que hay en la mente, los pensamientos, etc. Vamos a ir un poquito más al fondo del corazón y vamos a revisar esta semana qué hay en el sentido profundo de tu existencia, en la ética, en la espiritualidad, en la mística. ¿Cómo? Hazte estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Porque no es solo levantarse, ganar un sueldo, comprar algo, comer, dormir, sino darse cuenta del sentido profundo de tu existencia. Por eso esta semana te propongo, siéntate por lo menos 3 veces al día y pregúntate, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Hacia dónde va lo que hago? Y eso te ayudará a entrar en lo más íntimo de tu corazón y adquirir una nueva dimensión a toda la existencia. Esta es la semilla que te propongo desde la Carballeira de Casledo, en Osera, Galicia, España. Recibe la semilla y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta entonces. Gobernador, nueva reunión con la intendente de Sauce y otros representantes de la localidad. ¿En qué aspectos pudieron avanzar en esta ocasión? Bueno, fue un gusto recibir a los representantes de Sauce. Estuvimos trabajando e informando lo que tiene que ver con la 126, con las obras que se están realizando desde la provincia en ese lugar. Repasamos caminos rurales, repasamos lo que estábamos haciendo en este momento la 126. Por supuesto, recibimos las inquietudes, informamos de lo que estábamos haciendo, sabíamos que estaban reclamando respecto de la 126, y bueno, informamos lo que estamos trabajando, estamos esperando una respuesta concreta del financiamiento para la nueva ruta de la 126 y llevar a Sauce la solución definitiva, que es reconstruir a nuevo el tramo que va de la 126 de Sauce hasta la ruta 119. Con respecto a eso, si Nación no pudiera financiar, ¿qué alternativa encontraría la provincia? Bueno, nosotros estamos confiados de que puedan salir 55 millones de dólares, que es lo que estamos tramitando a través de los canales correspondientes. Esperemos que pronto se dé. Esperemos que pueda salir antes de fin de año y que podamos llevar una solución, una licitación pública respecto a la construcción de ese viaducto, que es fundamental para los sauceños y para los correntinos, por supuesto. Bueno,
¿De eso pudo dialogar con Dietrich? Sí, estuvimos hablando, tuve la posibilidad de solicitar al ministro de Infraestructura de la Nación, Dietrich, pero también me reuní con el ministro de Economía de la Nación, con el ministro Duchovne, justamente para plantear y llevar esta inquietud de los correntinos. Bueno, fueron al Consejo Deliberante, como habían estipulado en la reunión anterior, funcionarios de la provincia para poder transmitirles esto que acaban de dialogar. Mire, hubieron varias reuniones, comenzando primero por los directores de Vialidad, luego fue el director de Vialidad, fueron a explicar también ministros del Poder Ejecutivo respecto del avance de nuestras gestiones y en este momento informando de lo que estamos haciendo también con el gobernador de la provincia. O sea que la información hoy está, se tiene y esperemos que pueda llevar pronto esa solución a los sauceños. Gobernador, mientras tanto, ¿cuál es lo que ustedes plantean como solución para la ruta? Mientras tanto, hasta que salgan o que se avancen las gestiones con Nación. Mire, la solución para la ruta es hacer una nueva ruta. No hay una solución que sea alternativa. Mientras tanto, lo que estamos tratando es de contener los baches, de tratar de alguna manera amortiguar el peso del tránsito que pasa sobre esa ruta y esperemos que pueda salir con esto en 4 o 5 meses el financiamiento de la ruta y que podamos llamar ya lo antes posible a licitación pública y que comience la ejecución de la nueva. Es una cuestión de tiempo, pero mientras tanto estamos trabajando, estamos interviniendo en esa ruta y por supuesto estamos invirtiendo en toda la zona de caminos rurales cerca de 50 millones de pesos y vamos a estar invirtiendo antes de fin de año otros 25. Ministro de la Producción de Corrientes, bueno, se ha firmado un convenio tan importante que tiene que ver con el trabajo que se va a hacer en materia productiva, tanto en Corrientes, Argentina, como en el Paraguay. ¿Nos cuenta de qué se trata? ¿Cómo va a ser esto? Un convenio descentralizado con la Autoridad de Aplicación, el SENAVE paraguayo, que sería un equivalente al SENASA argentino, y el Ministerio de Producción por tema de trabajo, en este caso específicamente sanitario, tema HLB, que es una enfermedad que amenaza nuestras plantaciones citrícolas, siendo la citricultura una de las 6 cadenas estratégicas productivas de Corrientes, y que Paraguay ha tenido un ataque importante de esta plaga. Corrientes solamente ha tenido casos positivos en Ituzaingó, justamente en una localidad fronteriza, no productiva, en plantas de ciudad, de calle, de plaza, de traspatio. Y este convenio va a fortalecer la relación, además abre las posibilidades para ampliar a otros temas sanitarios, no exclusivamente HLB, pero hoy obviamente lo que nos marca la agenda es el tema HLB, ¿no? Y hay otros trabajos que se han hecho también con Paraguay, pero este convenio desde el punto de vista institucional y dada la importancia del tema, lejos es la primera vez que estamos formalizando un compromiso de esta característica. Nos parece muy positivo y a su vez abre agenda como para ir trabajando en otras cuestiones con Paraguay. Tenemos muchos temas en común con Paraguay, no solamente en los temas sanitarios, sino en los temas productivos, ya netamente productivos, ¿no? ¿Cuál es el hecho positivo para Corrientes? Básicamente que nos va a ayudar a frenar una posible entrada, como ya pasó en Ituzaingó. Los casos positivos de HLB que tuvimos en Ituzaingó entraron de Ayola. Parar una posible entrada, teniendo en cuenta que Paraguay ha tenido que erradicar más de 2 millones de plantas ya, porque en Paraguay está la enfermedad, en Corrientes no está, como está en Brasil, y Brasil entró a Misiones, y Misiones tiene, no en un nivel como el que tiene Brasil y Paraguay, pero Misiones ha entrado. Lo que nosotros queremos hacer es anticiparnos y evitar que ingrese a Corrientes. En Ituzaingó, en un convenio con el municipio de Ituzaingó, se hizo la erradicación total de todas las plantas de citrus que hay en la ciudad. Con eso se corta la posible entrada. El problema no es que afecte las plantas de citrus de Ituzaingó y Tatío San Cosme, que no hay plantaciones importantes. El problema es que después, una vez que entra a la frontera, se expande dentro de la provincia y se nos va a Salada, Bellavista, Uruguayá y finalmente en Montecasero, Mocoretá, donde económicamente hay
muchísima gente que vive de esa explotación y que trabaja en la explotación citrícola. Lo que estamos tratando es cuidar nuestras plantaciones, y en el convenio con Paraguay, país que ya tiene el HLB, están luchando, están combatiéndolo, pero ya lo tiene, ver de tratar de que evitar que ingrese por la frontera, ¿no? ¿Cuál es el se centraliza, explicaba la directora, en los tres cruces formales oficiales? Sabemos que se cruza más también, pero fundamentalmente por los tres formales, que son Itatí, Yajapé y Paso La Patria. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conocé la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800-7777-363. M, estás protegido, estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos.
más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Qué maravilloso que es poder tener una amplitud de espectáculos, distintas opciones para disfrutar en familia, y Corrientes está a esta altura. Tenemos muchos lugares donde poder acudir para escuchar un buen concierto, un recital, apreciar una obra de teatro, escuchar chamamé, escuchar distintos géneros. Por eso quiero invitarlos, porque hay un nuevo ciclo de música en el Teatro de la Ciudad. Ya están con nosotros Flavio Cristian Romero y Augusto Veloso. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo gracias. Están? Muchas gracias. Gracias por la invitación también. Un placer. Chicos, cuéntenme acerca de esta propuesta en el Teatro de la Ciudad. Bueno, esta propuesta se llama Acústicos en la Ciudad. Y bueno, lo que tratamos es de promover a artistas de la región que compongan sus temas. Bien. Y que vengan a mostrarlos en el Teatro de la Ciudad. Obviamente que nos dieron el espacio para poder hacerlo. Nuestra idea básicamente se basa en que por ahí los lugares donde se toca generalmente, sabemos que siempre se tocan covers, o sea, se interpretan canciones de otros. Sí. Y muy pocas veces vemos cantautores. Entonces nuestra idea, lo que pasa es que a veces los cantautores van y la gente que va a verlos son familiares, conocidos. Uh-huh. Entonces con esta idea nosotros tratamos de que el público se abra un poco más. Entonces invitamos a 3 artistas por cada fecha, porque la idea es hacerlo una vez al mes. Perfecto. Entonces compartir el escenario con el público de cada uno de los artistas. En esta oportunidad son 3 artistas los que están, entonces se comparte eso, se comparte el público, digamos. Claro. ¿Qué géneros van a estar trabajando? La idea básicamente es matizar un poco el tema de los géneros, tratar de no limitar tanto a los artistas, ¿no? como al público que está acostumbrado por ahí a escuchar cierto tipo de canciones. Uh-huh. Va un poco por este lado, o sea, estaría genial de que en una misma fecha participen artistas. Distintos. Claro, por ahí está bueno que sean, qué sé yo, los mismos géneros. Una noche de folclore. Bien. Van artistas regionales que están empezando, que están componiendo, porque por ahí también la gente está muy, muy acostumbrada, como decía Flavio, a escuchar lo que siempre se está escuchando. Entonces quizá empujar un poquito, darle el espacio a la gente para que vaya y muestre un poco de lo que se está haciendo hoy en día. Hay una gran cantidad de artistas muy jóvenes que están empezando a proponer cosas que están muy buenas. Y que muchas veces no tienen espacios, no tienen la visibilidad, ¿no? La oportunidad. Claro, tal cual. Claro, y entonces la idea también es mezclar eso, gente que por ahí ya está en el medio y que tiene gran concurrencia. Uh-huh. También compartir el escenario con alguien que está empezando, pero que tiene su repertorio, que lo puede que puede completar el horario que nosotros le damos entre 45 y 50 minutos. Bien. Entonces para cada uno, y entonces poder también compartir su música, digamos. Pero está bueno el hecho de que abran la posibilidad para los cantautores, ¿no? Claro. Claro. Igual no es cerrado, digamos, sabemos que hay gente que le gusta ser intérprete y cantar canciones que les gusta, que no son de ellos, pero las interpretan también a su modo o de una forma muy similar. No nos cerramos a eso, pero la idea que queremos que difundir es esa, la de que vengan autores y muestren su material. También está buena la idea del acústico. En el acústico se da un clima muy especial. Exactamente, claro, esa es la idea, digamos, que se genere un clima familiar, un clima ameno, tranquilo. Por cuestiones que la música acústica creo que es más pura, es como que la música está al desnudo, podés disfrutarla de esa forma.
Y por cuestiones también de que, no, como nosotros estamos empezando a proponer este ciclo, no requiere, la música acústica no requiere tanto movimiento técnico, así como cables, micrófonos. Sabemos que va alguien con una guitarra y tenemos un micrófono, el teatro tiene para que eso se lleve a cabo, digamos. Un micrófono, bien, una línea para una guitarra, podemos también para cosas más grandes también, pero siempre con ese estilo, con esa construcción. Ahora, ¿ya tienen una agenda organizada? ¿Ya tienen artistas que ya están confirmados? Estamos viendo todavía, estamos cerrando todavía, sabemos que la fecha próxima es el 31 de agosto. Uh-huh. Tuvimos el 6 de julio, estuvimos haciendo como una especie de prueba piloto. Perfecto. En la cual estuvimos los dos actuando, en cada uno mostrando sus materiales, junto también a Florencia Sandoval. Entonces fue como una prueba piloto de lo que iba a ser. Ahora estamos como más seguros de todo. Ya vimos los problemas que tuvimos y entonces podemos corregir algunas cosas. Es que así, así se hace el camino andando. Claro, a poquito. Como todo. Tranquilo. Pero claro. Qué bueno. ¿Vos qué tipo de música haces? Yo hago rock nacional. A mí me gusta mucho el rock nacional. Entonces hago ese estilo. Me gusta mucho Charlie, me gusta mucho Spinetta. Bien. Entonces voy por ese camino, digamos. Siempre en esta oportunidad, solo con la guitarra, también con cantando. Temas tuyos. Con temas míos, sí. ¿Y vos? Y yo también. me gusta mucho, o sea, me tiro más a lo que es el rock nacional. Pero en mis composiciones por ahí trato de meter un cachito de folclore que voy robando acá, de allá. Y tratar de ir integrando, hacer una fusión entre lo que vengo escuchando hace mucho tiempo y lo nuevo que uno va consumiendo a poquito, ¿no? Por eso también, si bien, como dije antes, no es solamente que tiene que mostrar sus composiciones, sino que también puede, claro, interpretar otros temas de al artista que le guste, porque eso habla mucho del músico también. Sí. Habla mucho cómo lo interpreta, qué es lo que le gusta, y entonces te da como un camino a seguir. Uno dice, ah, bueno, este tocó un tema de tal, me gusta. A ver, vamos a escuchar qué cosas tiene interesantes para mostrar. Perfecto, entonces el próximo 31 de agosto. 31 de agosto, 22 horas. Teatro de la Ciudad. Este lugar que se abre como propuesta y que es un escenario muy lindo, muy, sí, íntimo, muy chivista. Sí, además, déjame agregar que, ¿sí?, el acústico, digamos, o sea, si bien estamos proponiendo esta. De esta forma acústica, digamos, no queremos cerrarnos tampoco, queremos después proyectar a otras cosas. Entonces, en base a eso, nosotros armamos una especie de grupo de una productora independiente que se llama Locro Producciones. Locro, me encantó. Sí, queríamos algo autóctono. Entonces, bien, queríamos tener esas posibilidades, abrir esas posibilidades de poder más adelante armar otra especie de ciclo. En este caso es este, y bueno, eso. Todo el éxito, chicos. Realmente. Muchas gracias. Que tengan mucho éxito y seguramente van a volver al programa para contarme más. Sí, detalles. Seguro. Ojalá. Y después se pueden venir con la guitarra sin problema y los escuchamos. Bueno, perfecto. ¿Hacemos así? Sí, perfecto. Gracias, no, un placer. Gracias a vos. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ya regresamos. Thank you.
Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantené las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. El frío intenso, ¿cómo afecta nuestra circulación? ¿Cómo afecta si tenemos varices? ¿Nos duele? ¿Qué tenemos que hacer? Ya está con nosotros la doctora Tania Contreras, de especialidad flebóloga. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo estás, Lidia? Muchas gracias. ¿Con el frío se intensifican o no los dolores? Y con el frío tenemos un sector de personas que empiezan a agravarse un poquito los síntomas por el cambio en el hábito nutricional y de movimientos. O sea, es como que el paciente se pone un poquito más sedentario, no hace tanta actividad física. Entonces sí, hay una alteración en la circulación y puede molestar un poquito las varices. Ahora, ¿hay un horario donde se manifiesta, se refiere más el dolor? Y bueno, generalmente las varices, como es una patología
que se agrava con la vasodilatación se da durante el día, las molestias, ¿no es cierto? Durante la mañana, cuando nos levantamos bien descansados, que las piernas estuvieron levantadas, sí. Es como que nos sentimos bien, las piernas están aliviadas, no molestan nada, pero a medida que el día va pasando y que pasan las horas de estar parado, sentado, sí se van agravando un poquito los síntomas, empiezan a doler, a veces se acalambran las piernas. Perfecto. O sea que... ¿Hay profesiones que están más identificadas con los trastornos de circulación? Claro, sí, claro. Las que trabajan en sectores de mucho calor, como los cocineros, o están mucho tiempo parados, como serenos, colectiveros que están mucho tiempo sentados. Porque estar sentado es tan malo como estar mucho tiempo parado, porque el problema es que están quietos los músculos y no bombean, no ayudan a la circulación a que suba la sangre. O sea, no hay un retorno venoso. No hay un retorno venoso, exactamente. ¿Y qué pasa cuando los dolores se dan de noche? Y cuando los dolores son nocturnos, que están con los miembros inferiores elevados, quiere decir que ya el problema es más arterial o neurológico que vascular, que de la parte venosa o linfática, digamos. Esos son dolores que alivian con la elevación de las piernas. Para dormir nosotros deberíamos tener un poquito, inclusive un poquito más elevada la parte, claro, de los pies, ¿no? Tiene que estar elevado por encima del nivel del corazón, digamos, para que drenen las piernas durante la noche en pacientes que tienen una alteración venosa importante, ¿no? Perfecto. Por eso lo que yo siempre les aclaro a los pacientes durante las temporadas de invierno, que uno sí. Está más sedentario y que casi no hace actividad física, es cuidar un poco el tema de la dieta, ¿no? Porque al estar más sedentarios también comemos un poquito más. Y además con el tema de que hace frío es como que incorporamos más calorías. Claro, ¿no? Exactamente. La comida es como más, tiene más sal, tiene más grasas. Y todo eso nos va alterando a nosotros la circulación venosa. La sal, por ejemplo, cuando uno le agrega mucha sal, aumenta mucho la presión intravascular. Entonces esto aumenta los dolores, como hablamos hoy, y a la vez aumenta el volumen dentro del vaso. Por ende, también es malo para la circulación, porque es como que nos congestionamos, ¿no? Perfecto. Cuando tenemos una dieta que es muy rica en colesterol o triglicéridos, como los snacks, como toda la comida chatarra, como la llaman habitualmente, sí. Tiene muy altas concentraciones de grasas saturadas y de sal. Entonces, todo eso hace que aumente mucho la viscosidad de la sangre y por ende también dificulta el retorno venoso, ¿no? Aparte que el aumento del peso, el aumento del abdomen, hace que dificulte también la entrada de la sangre al... Y ahora, Tania, por ejemplo, en la época de invierno es común que la gente coma mucho más guisos, coma mucho más comidas que son calóricas, pero que son, dentro de todo, muy sanas porque son hechas con productos naturales, aprovechando la estacionalidad. ¿Este tipo de alimentos también está contraindicado para las personas que tengan O sea, no es que hay una contraindicación. Lo que siempre se recomienda es la reducción de sales y grasas, ¿no es cierto? Perfecto. Y en el caso, yo lo que recomiendo mucho cuando, por ejemplo, hay pacientes que ya tienen una dieta habitual y vos sabés que, por ejemplo, sacarle del guisito además es medio complicado, sí. Lo que se recomienda mucho, yo lo incorporo mucho en mis pacientes, es la administración de omegas, ¿no es cierto? Vos acordate que el omega, son, si bien son grasas, son poliinsaturadas y son muy saludables, ¿eh? Ayudan a que no se depositen colesterol y triglicéridos en las paredes de los vasos, que son los que terminan produciendo la aterosclerosis. O sea que el uso de omegas sintéticos, como por ejemplo el Regulip 1000, anda muy muy bien, yo lo recomiendo mucho. En el caso de los que son también aceites de origen natural, como el Chia Caps, que viene en cápsulas, ¿no es cierto? También es buenísimo. Pero también podemos ingerir todo lo que sea derivado de semillas, de aceite de semillas como lino, girasol, ¿no es cierto? Aceites bien. Naturales y crudos. ¿El aceite de oliva, por ejemplo? También, por supuesto, sí. ¿Qué pasa con siempre la que pan? Sea crudo, ¿no? Que bien. Perfecto, no sobrecalentarlos. Claro, no calentarlos porque ahí sí se vuelven poliinsaturados y ahí dejan de ser buenos, digamos. Perfecto. ¿Entendés? Y ahí no hay distinción de... Y no, ahí ya no favorece, ya estamos aumentando la parte mala, digamos, de la grasa en ese caso, ¿no? ¿Qué pasa con productos como, por ejemplo, nosotros en nuestra zona tenemos mucha palta? Uh-huh. Y la palta naturalmente es un producto muy bueno, es muy saludable. Lo que pasa es que, bueno, aporta muchas calorías, uh-huh. Pero son calorías sanas, o sea, no es algo malo, pero sí aumenta, te hace aumentar de peso porque es como, o sea, que engorda. Tendríamos que regular, digamos, el consumo, pero sí está bueno que lo consumas. Es muy saludable, pero sí, el consumo frecuente te va a hacer subir de peso seguramente. Sí, ah, perfecto. Sí, sí. Bueno, ese es un dato interesante. Sí. Las llamadas medias de descanso.
¿Tienen un efecto positivo? Mira, las medidas de descanso son muy buenas, aplicadas en el momento que corresponde, digamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llenos de varices y usamos las medidas de descanso, estamos complicando la circulación, por ende, estamos agravando la patología venosa. Ah, bueno, qué buen dato. Claro, yo lo que hago siempre es recomendarle a los pacientes la media de descanso una vez que se trataron todas las varices. Ya no hay más varices, la piernita está sanita y ahí usar las medias de descanso para evitar que me sigan apareciendo varices nuevas. Y la media es buena siempre y cuando el paciente se la sepa poner, esté en base a su edad, a su altura, al sexo del paciente, porque no es que cualquiera se pone cualquier media, que es lo que sucede habitualmente. Claro, porque vos decís media de descanso. Claro, te vas, compras, claro, y aparte dentro de lo que es, tenés que tener en cuenta la altura del paciente y la talla del paciente, o sea, el pie del paciente, ¿no? El talle de zapato, digamos. Ah, o sea, se tienen en cuenta unas medidas, no es que vos te vas y te compras como una media común y corriente. Y dentro de eso también tenés diferentes tipos de presiones que te aportan estas medias, ¿no? Presiones muy altas para pacientes que tienen un edema muy importante y presión intermedia que es para una paciente con una patología venosa moderada, digamos. Esa es la que más se consigue, digamos, ¿no? Claro, sí, pero tiene que ser con indicación médica también la media, no es ir a comprar así. No, porque es en base a los datos del paciente, no se compran así nomás. O sea, viene y dice, yo tengo una media, bueno, ¿y cómo la compraste? No, y me fui a la científica y me compré, bueno, no sirve. ¿Entendés? O sea, así nomás. O sea, tenés que medir al paciente o no. Bien. Es un dato muy interesante porque uno, por lo general, y me hago cargo, a mí me suele pasar. Sí, decir, sí. Ah, tengo que estar mucho tiempo para medir descanso. Claro, si en ese caso te conviene, por ejemplo, tener vendas elásticas. Entonces, las vendas, sí, vos te la pones en el momento y después te las sacás. O sea, que no te vas a hacer mal, digamos, ¿me entendés? La media, sin embargo, tiene una elastocompresión que es fuerte. Si están mal puestas o están no es conveniente, sino claro, terminan siendo más dañinas que buenas. Atención, digamos. Señora, con ese tema, porque uno dice, bueno, como para descansar las piernas prefiero comprarme un poquito más, pero y no, al contrario, estás complicando las cosas. Claro, claro. ¿Qué otro tipo de consejos podemos tener para decir? Bueno, y la actividad física se le recomienda siempre, ¿no? Aunque en esta época es complicada, pero bueno, que sea como decíamos hoy, a la hora de acostarse, levantar un poquito las piernas, ¿no es cierto? Un poquito más por encima del nivel del corazón. Perfecto. Entonces drenan un poquito las piernas. Ahí estamos ayudando. Ayudando a la circulación venosa, por lo menos hasta que entremos en movimiento otra vez, ¿no es cierto? Si tenemos escaleras en casa, obviamente aprovechemos. Claro, hacer un poquito, sí. Después hay ejercicios que puedes hacer estando quieto, por ejemplo, como la contracción de las pantorrillas, pararse en puntitas de pie, cuando estás por ahí mucho tiempo parado, ¿no? Perfecto. Te paras un poquito en puntitas de pies, moves un poco el pie, como para. Eso está muy bueno. Para la arcada, sí. Después también la contracción del glúteo, ¿no es cierto? Yo siempre le digo que lo hagan en secuencia. Primero la pantorrilla, después muslos y después la contraen la cola. Entonces hacen como un drenaje, ¿no? Cuando estás mucho tiempo parada, son por ahí tips que son medio. Te pueden llegar a servir cuando hay mucho tiempo. Muchas mujeres, por ejemplo, o que tienen que estar en la cocina, o que tienen que estar en las peluquerías. Exactamente. Que pasan horas y horas paradas. Sí. Y que por ahí no tienen hasta ni siquiera tiempo para descanso de acuerdo a la fecha. Está bueno que sepan ese tipo de consejitos como para poder aplicarlos, claro, ¿no? Y también como hablamos hoy del tema de la alimentación, si bien uno come comidas más calóricas, yo siempre les recomiendo que también agreguen un poco de vegetales y frutas durante el periodo de invierno, porque eso también favorece a que, acordate que nosotros para ir al baño tenemos que consumir fibras, si no hay fibras nos quedamos constipados, o sea, porque los hidratos de carbono, las proteínas absorben todo, las grasas también, entonces como que se queda el intestino vacío, entonces por ende, una de las principales de los principales estímulos para que vayas al baño es la distensión del tubo digestivo. Es como un tubito que si se distiende, eso genera un reflejo de contracción y estimula el peristaltismo, ¿entendés? Si vos no tenés nada, no te quedás sin contenido, queda quieto, entonces te constipás. Entonces las frutas y las verduras son muy buenas en invierno porque nos ayudan a tener un ritmo evacuatorio frecuente, eso hace que no se congestione la pelvis y también ayuda a que toda la zona mejore la circulación. Y además también aprovechar lo que es la producción de temporada. Claro, los citrus que están, sí. Todos los citrus, todo lo que podemos encontrar en las ferias que son, porque no hablemos de tener, lo ideal sería que nosotros podamos tener hasta una mini huerta en el balcón. Orgánico. Claro,
Claro, sí. Algo. Ese sería lo ideal. Lo ideal, sí. Pero sí. No, si podemos ir a la feria, hay muy buenos productores y hay muy buenos productos locales. Sí, sí, y tratar sí. de consumir frutas y verduras uh-huh. de estación, ¿no? Y aumentar mucho la ingesta de líquidos. Y en esta época también está bueno que podemos incorporar es la ingesta, ¿no es cierto?, de sopas de verduras, ¿no? Que sí. por ahí en verano no podés estar tomando una sopa, pero ahora sí podés ponerle los vegetales ahí, perfecto. Que también te ayuda a ingerir agua. La ingesta de té, por ejemplo, también es muy buena. Yo les recomiendo mucho que tomen té. Yo soy re tomadora de té, entonces a todo el mundo quiero hacerle que tomen té. ¿Y hay algún té en especial? O... Y generalmente que sean combinaciones de hierbas, ¿no? Perfecto. Cualquier tipo de hierbas es buena. Obviamente que si preferís tomar té verde, que son anti-age, o sea, vas ya combinando con la parte estética, ¿no? Que viene súper bien. Yo le doy también mucho a mis pacientes que consuman colágeno, como yo hago mucho de estética, hago sí. que consuman colágeno, resveratrol, que viene todo ahora en paquetitos, entonces ya toman de todo, claro, entonces están perfectas, ¿me entendés? Bueno, es lo ideal. Ese es un dato interesante. Sí, 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 sí. Y sobre todo comenzar ya en la época de invierno para no llegar exacto. a la primavera desesperada, que querés bajar, claro. que querés estar más joven, que querés todo junto. Yo siempre les digo, por lo menos 6 meses antes hay que arrancar, ¿no es cierto?, para todo. Si querés realmente llegar a punto, ¿no? Porque si no es como muy difícil, ya 2 o 3 meses es poco lo que se puede hacer si te fuiste mucho por ahí de peso. Exactamente. Entonces, cuidar el peso. Ajá. Eso tenemos que hacer. Si sí, estamos sí. un poquito desbalanceados, tratar de ir hasta... Tratar de hacer los esfuerzos para estar dentro de nuestro peso corporal saludable. Claro, exacto. Esa es una. Uh-huh. Después, consumir mucha agua. Mucho líquido. Productos de estación. Y vegetales, claro. Perfecto. Sí, sí. Porque eso también nos aportan potasio que nos ayudan a eliminar el agua. Ayuda a los riñones a eliminar el agua. Bien. Los vegetales. O sea perfecto. Que son muy, muy saludables. ¿Hay alguno en especial que favorezca la circulación? Y la vitamina C es un protector de lo que es los vasos linfáticos y venosos. Yo, por ejemplo, a todos los pacientes, sí. en temporada de invierno les doy venotónicos. El venotónico, o sea, son cápsulas o comprimidos que tomás 2 veces por día, todos sí. los días. Sí. Depende de la complicación del paciente. O sea, si es un paciente que tiene solamente una patología venosa, damos solamente para estimular la circulación venosa. Pero a veces, sí. generalmente en un alto porcentaje, ya la complicación de las venas, como pasa mucho tiempo y no se trata, hace que se compliquen los linfáticos también. Entonces la patología es mixta, o sea, es venolinfática. Perfecto. Entonces ahí se combina el venotónico con un linfoquinético. O sea, yo siempre tengo a los pacientes en tratamiento con venotónicos para la circulación y sobre todo en invierno porque están más quietos, lo que hablábamos recién, están más quietos, hacen menos actividad física, entonces es como que los vasos están muy quietos, entonces esto les aumenta la fuerza de los capilares para que hagan un poquito más de presión para poder subir, que no se estanquen tanto, que sean, es como que la sangre no esté tan espesa, ¿no? Es como que la ayuda a que la circulación se mejore, digamos. ¿Y esto se toma en cualquier edad o hay edades? Todos mis pacientes yo generalmente los tengo con venotónicos, porque ya el paciente que viene con varices es un paciente que tiene alteración en la pared venosa. Sí. O sea, que ya es como que está condenado a tener patología venosa toda la vida, ¿entendés? Sobre todo cuando empiezan a temprana edad. Entonces sí o sí se les aporta un venotónico ya en tratamiento. Perfecto. Le hacen el tratamiento y a la vez empiezan a tomar venotónicos que no te va a curar de las varices que ya tenés, pero sí al mejorar la circulación hace que no aparezcan tantas varices. Es como que prolonga la sanidad de tus venas, ¿me entendés? Perfecto. Y el índice de asertividad con este tipo de medicamentos y de tratamiento mejora mucho, obviamente. Es muy bueno. Sí, 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 mejora mucho. Fantástico. ¿Qué te gustaría decirle a nuestras televidentes? Porque por lo general son más las mujeres las que se tratan las varices. Sí, sí, sí. Pero porque tenemos un componente hormonal que nos hace más propensas, ¿no? Pero hay muchos hombres con patología. Muchas ventajas, pero tenemos algunas contraindicaciones. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Y yo lo que le diría, bueno, como siempre, ¿no? Que consuman mucho líquido, que traten de mover un poquito las piernas, aunque sea haciendo ejercicios así en posición acostada o sentada. Mientras miran tele. Claro, que muevan un poquito las pantorrillas, ¿no es cierto? Los glúteos, porque eso aumenta el reflujo hacia el corazón. Y bueno, y nada más. Y porque los esperamos cuando quieran en el consultorio para tratar las patologías venosas también. ¿Dónde queda tu consultorio? Estamos por General Paz 48,
teléfono del cónsul es 44-19-007 para todos los turnos y consultas. Así que, bueno, atendemos obras sociales, tarjeta de crédito, así que no tienen excusa. Tienen que ir sí o sí. Perfecto, gracias, Tania. Encima está la temporada ideal, porque podés estar vendada y no que no se note, ¿viste? Porque estamos con más ropa, así que está bueno eso. En verano es más complicado hacer. Y claro, sí, porque primero no podés tomar sol, porque imagínate que podés producir manchas, estás vendada, que la venda es algo que aumenta la temperatura de la pierna. Entonces, estos son tratamientos de invierno. Aparte, ya estamos sobre la fecha y tendrías que ya estar con las piernas resueltas para esa altura. O sea, perfecto. Lo ideal es ir ahora, ¿y sí? Bueno, entonces sí, invitamos a todos a pasar por el consultorio de la doctora y, bueno, aprendimos un poquito más, sobre todo para cuidarnos y estar bien y tener mejor calidad de vida, porque si nos duelen las piernas o si tenemos varices y tenemos que seguir trabajando, es un dolor espantoso. Obvio, sí, así. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. No se vayan, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350, a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Y el invierno está muy asociado con las enfermedades respiratorias, las infectocontagiosas. Ya está con nosotros el director del Departamento de Epidemiología del Hospital Llano. Estoy hablando del doctor Fernando Chinelli. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un placer. Hablar de invierno es hablar de narices húmedas. De mucha tos. De mucha tos y de enfermedades que se van contagiando, las denominadas infectocontagiosas, ¿no? Exacto, o infecciones respiratorias agudas. Tal cual. Quería nombrarle tres de las más importantes, diríamos, para que uno pueda tomar conciencia de la importancia de consultar al médico ante síntomas en estos tipos de infecciones, que son la enfermedad tipo influenza o gripe bien conocida, la bronquiolitis en los niños menores de 2 años y la neumonía, también conocida como la infección respiratoria por excelencia. ¿Y qué medidas podemos hacer para cuidarnos cuando hay un paciente enfermo? ¿Y qué medidas podemos hacer para cuidar a nuestros pacientes? Ahora, doctor, muchas veces cuando estamos con los síntomas de gripe, porque a todos nos ha pasado, dice, bueno, es una gripe, nada más me quedo en cama, tomo los medicamentos de venta libre una semana y me recuperé. Y reposo. Eso se da siempre, es necesario consultar al médico porque es como que vemos que las cepas de gripe cada vez se van haciendo más fuertes, ¿no? Es así, son más virulentas, lo hemos constatado ya en el 2009, si recuerdan la pandemia tan conocida que padecimos globalmente en el mundo, con cepas que eran muy contagiosas y en ciertos huéspedes especiales eran muy virulentas y que llevaban muchas veces a la mortalidad, a la muerte. Estamos hablando de la gripe A. Gripe A, sobre todo la cepa pandémica conocida como H1N1. Bien. Cuando hablamos de influenza, el síntoma principal es fiebre de aparición súbita, dolor de garganta y se acompaña de tos y expectoración. Con mucha postración, el paciente tiene muchas mialgias, artralgias, puede tener síntomas digestivos.
estamos ante una enfermedad tipo influenza, que en un paciente inmunocompetente sano no podría tener, diríamos, mayores síntomas o mayores complicaciones, pero en un huésped mayor de 65 años o un paciente que tiene diabetes, que tiene alguna enfermedad cardiovascular, una embarazada, una puérpera, la gripe puede tener otra evolución. Entonces es importante consultar a su médico de cabecera para poder adelantarnos a cualquier complicación. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la automedicación? Porque es muy común que todo el mundo sabe que, bueno, comenzás con gripe y tenés a disposición en el mercado una amplia gama de medicamentos que son de venta libre, ¿sí? Pero nosotros empezamos a tomar esos medicamentos y cuando cortó el síntoma es como que terminamos con la enfermedad. Eso nos hace bajar las posibilidades de volver a utilizar el medicamento. ¿Funciona así o debemos cumplir a rajatabla con la prescripción, con la cantidad de medicamentos que viene en una tableta, por ejemplo? Claro, cuando consultamos y estamos ante una infección bacteriana, sí, por ejemplo, como puede ser una bronquitis aguda, una faringoamigdalitis, el tiempo prescripto de antibióticos, ya sea de 5 a 7 días, debemos cumplirlo. Porque lo que podemos hacer en el caso de una sinusitis es tratarla incompletamente y esa sinusitis aguda puede evolucionar a una sinusitis crónica. Ahí estamos hablando de antibióticos. Antibióticos. ¿Y qué pasa con, voy a decir las marcas, tipo Cura Plus, Refrianex y todo ese tipo de medicamentos? Podemos ocuparla reiteradamente, no hay resistencia, no hay mecanismos Perfecto. De rebote. Pero siempre aclaro que en los grupos de riesgo debemos consultar. No debemos banalizar lo que consideremos un simple resfrío porque puede evolucionar a una infección respiratoria grave. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un simple resfrío y una gripe? En general, un resfrío podemos hablar de goteo posnasal, tenemos una rinorrea, podemos tener un dolor de garganta, un pequeño decaimiento, pero no mayor afectación del estado general. En general, la gripe sí tiene mucha repercusión en el cuerpo, tenemos muchos síntomas generales. Cefalea intensa, mialgias, nos duelen todas las articulaciones, los músculos. El paciente no puede levantarse de la cama, ¿no? O sea, tenemos que diferenciar bien entre resfrío y gripe. ¿Las dos son contagiosas por igual? Los dos se contagian por las gotitas del estornudo, de la tos. Eso es importante que sepamos, quedan en el ambiente flotando, menos que, por ejemplo, tuberculosis, que se queda más tiempo. Y lo otro importante es que tenemos que saber que quedan en nuestro entorno. Cuando un paciente con gripe o resfrío tose, quedan los fomites, se llaman, que son las secreciones o gotitas de la saliva, sí, que permanecen y pueden durar hasta 6 horas contagiando en el ambiente. Entonces, si uno se acerca a esos lugares y lleva la mano, ya sea a la boca, a la nariz o al ojo, puede contagiarse de esas infecciones respiratorias. Por eso es muy importante la higiene de manos. Cuando Bien. Estamos en un lugar donde hay mucho movimiento de gente, como puede ser la sala de espera de un consultorio, el banco o algún lugar donde hay mucha circulación, la higiene de manos es fundamental. Tener nuestro alcohol en gel, ir al baño a lavarnos las manos y nunca, si estamos en un lugar público, llevarnos la mano a ningún tejido mucoso, ya sea la boca o la nariz, porque seguramente nos vamos a contagiar alguna infección respiratoria. Yo creo que el 2009 nos dejó la costumbre de estornudar con la higiene de la tos. Exactamente. Siempre dirigir nuestro estornudo hacia el codo, porque ahí estamos evitando contagiar a otras personas, ya sea nuestra familia o otras personas que estén compartiendo con nosotros el lugar. ¿Cómo hacemos para cuidar nuestra casa? Bueno, eso es fundamental, la ventilación. Si tenemos la oportunidad de por lo menos ventilar una hora, abrir las ventanas de nuestra casa o departamento donde haya circulación de aire y haya estado mucho, o en el trabajo, ¿no? También cuando estamos en un lugar de trabajo donde hay mucha gente, la ventilación es fundamental. Y por supuesto, la higiene, ¿no? Una buena higiene donde hubo una persona que estuvo estornudando, siempre realizar la buena higiene de los lugares y siempre lavarnos las manos. Es fundamental. Las manos. Son los vehículos que llevan las infecciones a nuestro cuerpo. ¿Con algún jabón especial o con jabón? Agua y jabón. Ahí con no. Agua y jabón es. Porque es como esencial. Que creció mucho toda la venta de antibacteriales, ¿sí? Que sé yo, se cayó del otro lado, ¿no? Se cayó, es como... vamos a una fobia, diríamos. Exacto. Y con simple agua y jabón estamos haciendo un buen trabajo para limpiar, diríamos, los riesgos de una infección
por virus respiratorios. Un doctor amigo que es pediatra siempre dice que donde entra el sol no entra la enfermedad, ¿no? Exactamente. Es que no hay una buena ventilación, exacto, arrastra todos los virus respiratorios. Ahora estamos en campañas de vacunación. Eso es importante destacar y reiterar, porque hay mucha gente que nos está viendo ahora y que tal vez no tiene la información necesaria y no sabe que está a disposición en poder, los centros de atención. En los centros de atención, la vacuna de forma gratuita. Exactamente. Es importante que otra medida fundamental o pilar, diríamos, para defendernos de estas infecciones es la vacunación. Y tenemos el acceso a la campaña de la vacunación antigripal, que es una dosis en los pacientes mayores de 65 años y en los grupos de riesgo. Y ya hace un tiempo está incorporado en el calendario la vacuna antineumocóxica, que nos protege contra la bacteria Streptococcus pneumoniae, la principal bacteria que produce neumonía en el mundo. Entonces se da vacuna antigripal y vacuna Prevenar 13 en el momento en que vamos a vacunarnos para prevenirnos de infecciones respiratorias. Doctor, una pregunta que me surge. ¿Tienen algún tipo de contraindicaciones las vacunas o efectos adversos? En general, no tiene contraindicaciones, salvo algunas contraindicaciones muy precisas, pero que son muy raras. Por ejemplo, intolerancia al huevo en pacientes, que es rarísimo, es uno en un millón. Sí. Y hay falsas contraindicaciones que siempre los pacientes nos dicen: tuve un poquito de febrícula, estoy tomando antibióticos. No importa, hay que vacunarse si estoy tomando antibióticos y en este momento hace 2 días que estoy sin fiebre, debo vacunar. No hay ninguna contraindicación. Ninguna contraindicación. Ninguna contraindicación. Y las estadísticas muestran que baja la incidencia. Tenemos una muy buena cobertura antigripal, por ejemplo, el año pasado, que han bajado los números de episodios, o sea, de infecciones graves por influenza. Eso nos demuestra que cuando ampliamos la cobertura, estamos cumpliendo lo que se llama efecto rebaño. Cuidamos a un huésped y ese huésped hace que, por expansión, proteja todo su entorno. ¿Recordamos cuáles son los centros de vacunación a disposición? Todos los hospitales de la provincia, todos los centros vacunatorios y todos los centros de atención primaria tienen a disposición la vacuna antigripal y las vacunas antineumocóxicas. ¿En los grupos de riesgo? En los grupos de riesgo y en los mayores de 65 años. ¿Los grupos de riesgo son? Los grupos de riesgo, recordamos, pacientes diabéticos, pacientes reumatológicos, pacientes con alguna enfermedad oncohematológica, pacientes que tienen infección por HIV y pacientes trasplantados. Y los pacientes sin vaso, los esplenectomizados también. Doctor, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Así dejábamos información. Yo creo que la información es poder y es valiosísima. Así que a pensar muy bien, podemos vacunarnos, estamos en riesgo, pertenecemos a un grupo de riesgo, urgente vacunarse para cuidar, no solamente para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a nuestro entorno. Hasta pronto. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresa a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. Momentos de agradecimientos para el final. Gracias como siempre a Ludovica Bottier. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de tantos años. Gracias también a Brisa Spa Urbano en el corazón de Corrientes, La Rioja 705, hazte amiga de su fanpage y Brisa Lizate. Gracias al Turismo Hotel Casinos por tantas atenciones. Sensaciones que te harán volver es su eslogan y realmente es un lugar como para disfrutar, sobre todo su sector de spa que está abierto a todo el público.
Gracias también al Banco de Corrientes, que con su tarjeta Aurus Visa te facilita la vida. Eso sí, ingresa a la página del banco, como te digo siempre, entérate cuáles son las promociones, cuáles son los días más apropiados para utilizar tu tarjeta y sacarle el mejor beneficio. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Y gracias a esta firma Bien de Familia, Previsora del Paraná, por permitirnos llegar a ustedes todos los días a través de este, su canal favorito. Yo me tengo que despedir, hasta aquí nuestro tiempo, me estoy quedando sin voz, ya me voy a descansar. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 22, como siempre, aquí en Telenorte.